día más. Hago lo que puedo. Puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo. Cada día más. Cada día más. Reabsorción de hematoma. Recuperación motriz progresiva. No entiendo. Te vas a poner bien, mi vida. Que te la vas a poder ver ahora. ¿Pero se puede saber quién pilló adentro de la botella? Sí, casi todo. Escuchame, estuve bien, ¿eh? No entró nadie en el baño. ¿Y por qué lo metiste en la heladera después, esquizofénico? Quédate tranquilo, Chavero, que este no le agarra sífilis. En la Colimba un compañero tomaba meo para irse de baja. Shh, basta, basta, yo a vos te mato, basta. No, tranquilo, tranquilo, Chavero, vamos, ¿qué pasa? Ah, ¿Qué pasa? ¿Cómo quiere que me sienta? ¿Le gusta tomar pizza a usted? No, pues se jugó bien. Sí, estoy enjuagándome. Está bien, entonces. Este bar te lo voy a clausurar ya. No, yo no haría eso, ¿eh? Mire que yo lo estuve mirando desde atrás cuando usted le estaba pidiendo coima al señor y no está mal. Imagínese las explicaciones que tiene que dar en la repartición. ¿Sabes qué? Sí. En la repartición puedes hablar con quien quiera de lo que quiera. Nadie te va a dar pelota. Bueno. Y yo a vos te juro que esto te lo clausuro, este tugurio te lo clausuro por lo menos hasta que salga campeón Racing. No lo abrimos más. ¿En serio la gente adelgaza con esto? Porque la verdad que morfan queda a gusto, ¿no? 4 comidas por día, como corresponde. ¿Qué invento esto el catering, no? Sí. Yo digo, porque la verdad, este negocio crece. Más o menos, ¿eh? No te creas, ¿eh? Vos vas a ver que el día de mañana ya vas a tener que contratar a alguien para que te ayude. Ay, ojalá. Mira, porque así la podemos contratar a Griselda, ¿viste? Y entonces puede quedar todo en familia, claro. ¿No? Porque la verdad que le enseñaste bien a cocinar a esa chica vos, ¿eh? No, yo le enseñé muy poquito, ¿eh? Porque cuando ella llegó ya sabía bastante, ¿no? Bueno. Eso me alegra, ¿sabes por qué? Porque, viste, mi nene... Esto lo dejamos para después, para la otra heladerita. Ah. Porque así mi nene está acostumbrado, ¿viste? Está acostumbrado a la comida. No es porque sea yo, ¿no? Pero está acostumbrado a la comida caserita que le hago yo. Y ellos se llevan bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Digo, mejor, ¿no? Perdón, pero vos no sabés, porque yo pensé que vos eras como la madre y con la hija, con ella. ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa son los horarios, ¿viste? Porque resulta que, claro, no nos vemos nunca ahora. Con el tema de que ella sale de noche con tu hijo, yo me levanto temprano en la mañana, resulta que no nos vemos nunca. Claro, pero claro. Bueno. Pero debe ser de buen llevar la chica, ¿no? Porque si vive con vos y con tu hijo... Sí, ahora también vive con mi hija, con el marido. Ahora en mi casa, cuando tenés que ir al baño, tenés que pedir turno, sacás un numerito, ¿viste? Todo contento, nada. Estoy chisteando, pero la verdad que con la Iris no hay ningún problema, es un encanto. Bueno, qué suerte. ¿Falta algo no, más? No, esto lo pongo, lo agrego en la otra y ya está todo. Bueno, entonces, yo me voy a atender la tribu que tengo allá. Bueno, hasta mañana, Luisita. Hasta mañana, ¿eh? Si Dios quiere. Tal vez. Chao. ¿Qué haces vos tocando timbre? ¿Y las llaves? Y la tengo, Clara, pero el otro día te estaba esperando lo más tranquilo y cuando entró Guevara se pegó un susto y casi se rompe la cabeza con el techo. ¿Qué te pasa? ¿Vos estás nervioso? ¿Y cómo querés que esté, Clara? Pero me metés en quilombo justo a mí que no sé mentir ni por carta. Te llamó León, te dije que te iba a llamar. Sí, ya te lo dije. Sí, me dijiste, pero no me dijiste que era un charlatán. Estuvo como una hora hablándome de paro obrero, paro de transporte. Debe tener un fangote de guita para pagar de factura de teléfono, ¿eh? Habla bastante. Sí, te reí, pero... ¿Te citó? Sí, me citó, pero quiere que vayamos los dos juntos, vos y yo a verlo. ¿Cómo los dos? Qué raro, porque cuando yo hablé con él me dijo que quería hablar con vos primero. Y Clara, yo no quiero volver a repetírtelo, pero a mí no me huele bien esto, ya te lo dije. Mi amor querido,
Te agradezco muchísimo todo lo que hiciste. No se puede dejar de hacer porque es una obligación social lo que tengo que hacer, ¿me entendés? Mm. Te agradezco mucho, te pido disculpas. Ay. Entiendo que bancárselo a León, porque cuando le da la parola no para. No, sí, y la verdad... ¿Qué? Inclusive hasta me enganché. Sí, sí, porque tiene algo que, no sé, te convence, te termina convenciendo. Con decirte que casi me hago troquita y estuve una hora hablando nada más con él. ¿Te parece poco que todo el mundo me diga que no te vea más? Bueno, pero ¿cuál es el motivo? Que dicen que me vas a lastimar. Pero vos no me vas a lastimar, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Tu papá? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo. Hasta Sandro lo dice. Mira vos. Nunca pensé que podía ser tan poco conveniente para una mujer. Pero si querés la cortamos acá, Carla. Ya te lo dije, no quiero traerte problemas. No, yo quiero estar con vos. Te lo van a hacer difícil. Ya lo sé. Estoy acostumbrada. Nunca me fue fácil estar con los tipos. Debe ser algo del karma. Igual pensalo, ¿sí? ¿Entonces se va a poner bien? Muy bien, sí. Parece que el nerviólogo dice que el hematoma se le está rajando. O sea... Hematoma. ¿Y yo qué dije? Matoma. No. No hay diferencia, ¿no? No, no hay ninguna diferencia porque el bocho se está así, chupando. Está absorbiendo. Se está reabsorbiendo. El bocho. No sé qué te reí, qué arrocer. No, mi amor, ¿estás contento? No, más bien. ¿Eh? Más bien, y sí, imagínate. Viste que yo por te... Por la Catita, claro. Por la Mabel, por mí también. Sí. Él siempre sintiéndose culpable, es una cosa. A ver quién es. ¿No está rico? Está helado eso. ¿Cómo mira? Helado, mi amor? Si la saqué recién, la pava. ¿Qué helado? Hola, campeón. ¿Cómo? Oh, Clarita. ¿Cómo? ¿Te estuve llamando? Vengo del hospital. Ah, y no me digas, che. Escuchame una cosa. ¿Lo viste a Marito? Que no sabe la última. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me van a asustar. ¿Qué pasó? No, no, al contrario. ¡Se va a mejorar, carajo! ¡No me digas! ¡Mirá la alegría que me da, Clarita! El neurólogo que se está reabsorbiendo el hematoma. ¡Ay, qué divino! Me duele el corazón de la alegría, querido. No, con el barripa, ¿eh? No, ahora lo voy a ver, Marito. ¿Qué? No, yo quería hablar con vos por una cosita, no sé si... Andate. No, Clarita, no. Quédate. Te tengo que pedir un favor. Porque... Vos podés hablar con Valentín, que vos te escuchas, porque a mí me tiene repodrido.